Samuel 1. Hubo un hombre de Ramatayim, sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Yerohán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Dos tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peninnah. Peninnah tenía hijos, pero Ana no los tenía. 3. Este hombre subía de año en año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en Silo, donde estaban Jofni y Pinjas, los dos hijos de Eli, sacerdotes de Yahvé. 4. El día en que Elcaná sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Peninnah y a cada uno de sus hijos e hijas, 5. Pero a Ana le daba solamente una porción, pues aunque era su preferida, Yahvé había cerrado su seno. 6. Su rival la saería y vejaba de continuo, porque Yahvé la había hecho estéril. 7. Así sucedía año tras año. Cuando subían al templo de Yahvé la mortificaba. Ana lloraba de continuo y no quería comer. 8. Elcaná su marido le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no soy para ti mejor que 10 hijos? 9. Pero después que hubieron comido en la habitación, se levantó Ana y se puso ante Yahvé. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla, contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. 10. Estaba ella llena de amargura, y oró a Yahvé llorando sin consuelo. 11. Hizo este voto: Oh Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. 12. Como ella prolongase su oración ante Yahvé, Elí observaba sus labios. 13. Ana oraba para sí, se movían sus labios, pero no se oía su voz, y Elí creyó que estaba ebria. 14. Y le dijo: ¿Hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. 15. Pero Ana le respondió: No, señor, soy una mujer acongojada. No he bebido vino ni cosa embriagante, sino que desahogo mi alma ante Yahvé. 16. No juzgues a tu sierva como una mala mujer. Hasta ahora solo por pena y pesadumbre he hablado. 17. Elí le respondió: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. 18. Ella dijo: Que tu sierva halle gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió y no pareció ya la misma. 19. Se levantaron de mañana y, después de haberse postrado ante Yahvé, regresaron, volviendo a su casa, en Ramá. Elcaná se unió a su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. 20. Concibió Ana y llegado el tiempo dio a luz un niño a quien llamó Samuel, porque, dijo, se lo he pedido a Yahvé. 21. Subió el marido Elcaná con toda su familia, para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. 22. Pero Ana no subió, porque dijo a su marido: Cuando el niño haya sido destetado, entonces le llevaré, será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. 23. Elcaná, su marido, le respondió: Haz lo que mejor te parezca, y quédate hasta que lo destetes. Así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó, pues, la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. 24. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, e hizo entrar en la casa de Yahvé, en Silo, al niño todavía muy pequeño. 25. Inmolaron el novillo y llevaron el niño a Elí. 26. Y ella dijo: Óyeme, Señor. Por tu vida, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Yahvé. 27. Este niño pedía yo y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. 28. Ahora yo se lo cedo a Yahvé por todos los días de su vida. Está cedido a Yahvé y le dejó allí, a Yahvé.